Muy buenas tardes, qué gusto volverlos a ver. Había algunos programas que no habíamos podido estar por motivos de salud, pero le agradezco mucho a toda la gente que habló y que se preocupó por la salud de un servidor. Y aquí estamos una vez más, ya puestos, y esperamos seguirle dando. Muy buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, don Héctor. Pues que sea usted bienvenido aquí a su programa. Pues ya hacía falta que estuviera la cabeza Muchas gracias. aquí y la batuta llevando las noticias. Y espero no haberle generado ahí comentarios adversos. No, de ninguna manera, al contrario, quiero agradecerle mucho a Ramón Esparza que pues por mucho gusto transmitió los programas en los cuales, bueno, pues uno no pudo estar aquí. Muchas gracias, Ramón. No, pues para eso estamos, donitos. Para eso estamos. Así es. Y bueno, pues a darle Échele, que vamos a ver qué comencé. notas trae este día. Yo le sigo la segunda. Hay un clásico que dice: ningún chile les embona. ¿Quién lo dijo? El Ya anterior. tan pronto va a empezar a alburear. Nuestro querido Enrique Peña Nieto, porque no sé por qué Al lo haya final, hecho, ¿verdad? Al y al final final ya ya de su sexenio dijo: bueno, pues un esto. lapsus de desesperación de tanto meme que bueno, pero pues sí es cierto. Es cierto, ¿verdad? Con esto del alumbrado público, hay un programa donde están nuestros amigos Marco Antonio Guevara y Víctor Medina. Todos los días sin excepción, se quejan del alumbrado público. Que está apagada la lámpara en tal lado y que no hay luz en tal lado y que en esta colonia están a oscuras y total, siempre se están quejando del alumbrado público. Don Héctor, Sí. aquí nosotros en el camellón que divide la avenida Francisco Villa Sí. tenemos un poste de luz mercurial. Así es. Y este poste, cuando le da la gana, enciende la luz y cuando no también. Sí. Entonces, a la hora de que nosotros terminamos las transmisiones, pues tenemos que salir prácticamente con la parita en mano porque la luz mercurial que está enfrente de nosotros no siempre está encendida. Entonces, No, y la gente además es tiene... deficiente, porque Así tiene es. razón. Ya ese tipo de luz ya es obsoleta. Ya Así hace es. muchos años que pasó, y de algún modo sale más caro estar poniendo todas Sí. estas luminarias que tratar de hacer algo que ya se acabe el problema de una vez por todas, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa, verdad? Las mismas gentes que están hable y hable que no hay luz y todo, hablan para decir que para qué queremos luz. Si hay prioridades, que hay mucha gente ¿Cómo que pobre que para necesita qué? algunas cosas, pero así es, ¿verdad? ¿Cómo que Las para llamadas, qué? pues sí, O sea, hablan para decirle que no, que la luz no, que mejor se haga alguna es un otra absurdo. cosa. Es un absurdo, pero Es un así está absurdo pasando. de la Por eso el clásico de mi amigo Peña Nieto, pues es No hay actual, chile que les embone, dijo mi querido Peña Nieto. Bueno, pues entonces, se le echa de ¿cómo le menos, se le echa de hacemos? menos, Se le ¿verdad? echa de menos, ¿verdad? Bueno, más en estos tiempos, ¿verdad? Parece ser que quieren concesionar el servicio. En este caso, se les ha cuestionado, dicen que de ninguna manera va a costar más al consumidor, que únicamente es para que se pueda hacer el alumbrado público y ya toda la ciudad esté, ya se le quite esto de tinieblas que tantos, porque yo recuerdo desde que está el programa, siempre ha habido el problema este de la luz. De No, la luz. desde la infancia recuerdo que el problema de la luz mercurial, bueno, aparte que el vandalismo tiene sus épocas, sus rachas, porque ha habido temporadas donde los llamados cholos se dedican a romper las Así luminarias, también y eso por otro pasaba lado, mucho. pues está el robo de los cables. Entonces, es una afectación Ese fue un que, problema grave no, gravísimo, también. gravísimo, porque recordemos, pues bueno, que las empresas que se dedican a la compraventa de chatarra, pues empezaron
a recibir por la demanda que ha habido de, sí, de ciertos metales, entre ellos el cobre. Así es. Entonces empezaron a recibir este de estos individuos, estos malandrines. Uh-huh. Y bueno, el cobre llegó a costar 80 pesos el kilo. Sí. Entonces, si ellos robaban 2-3 luminarias, pues ya juntaban sus buenos kilos, ¿eh? Sí, para irse a echar sus... Así es. Y eso es un golpe para la economía de cualquier ciudad. Sí, definitivamente. Pero como decía en un principio, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos? Es, por un lado, se quejan mucho de que del problema de la luz, y ahí están, lo estamos poniendo aquí mismo, fuera del estudio, la luz es tenue totalmente. Cuando sí hay, es tenue, casi no alumbra. Sí, esa lámpara ya se nota que está terminando su ciclo de vida. Uh-huh. Y además que la mica que protege a la lámpara, el foco, pues esa mica también ya... Sí, ya está... Ya la intemperie ya hizo que perdiera su transparencia. Es correcto. Entonces, bueno, pues a la hora que se enciende el foco, pues uh-huh, al no tener una mica transparente, pues obviamente la luz es completamente... Uh-huh. Tenue, como lo definitivamente usted. Y lo que se piensa hacer es concesionarla, y hay empresarios que pues están dispuestos a invertirle 1,100 millones de pesos, que es lo que cuesta cambiar todo el alumbrado público. Pues para ahí leí una nota que los diputados están magnificando el monto, 5,500 millones están manejando. Bueno, de acuerdo con este Vázquez, Ernesto Vázquez, dice que no, que eso es suficiente para hacerlo, el encargado del gabinete de doña Maru Campos, que son 1,100 millones. Siempre veremos cantidades diferentes. Oye, de los que quieren y los que no quieren. ¿Ya entró usted en la partida de comunicación, Mario, social Vázquez, del municipio? No, señor. Ah, no, es que como le dijo doña Maru. Doña Maru, bueno, siempre yo me he expresado muy bien de las mujeres. Ah, bueno. Sí, no por ser que sea la presidenta municipal. Aquí, no, siempre me he expresado bien. Sí, sí, lo sabemos, ¿verdad? Y la gente lo sabe, pero de todas maneras, para aclararlo, ¿verdad? De ninguna manera, doña Maru Campos, siempre le hacemos a doña Lourdes Pacheco cuando viene. Bueno, y me Lourdes ve. Pacheco, la Por artista. Eso, a todas a las damas que merecen mi respeto, con mucho gusto se los doy. Perfecto. Nada tiene que ver una cosa con otra. Sí, claro, sobre todo por las cizañas, sí, eso es importante aclararlo, ¿verdad? Porque, caray, últimamente. Bueno, pues hay que ponerle un poquito de ¿cómo se llama? Especias al caldo. De especias al caldo. Oiga, sin dejar este tema, mire. Uh-huh. El problema no es el que se busque una inversión. Así es. De hecho, es necesario. Sí. El problema es que lo hagan en apego a la legalidad. Claro, porque definitivamente. En eso estamos totalmente. Tristemente, claro, las empresas o los proveedores tienen los usos y costumbres de la práctica del moche. Y hablándose de una cantidad de esa índole. Entonces, sí, definitivamente, eso es cierto también. Aquí hay muchos actores, no nada más la presidente municipal, hay muchos actores, porque pues va a tener que entrar servicios generales, alumbrado público, obras públicas, muchas personas que tienen que estar involucrados. Entonces, pues claro que la ciudad necesita tener más y mejor iluminación. Pero yo creo que tienen que revisar bien, tienen que hacerlo con lupa, los acuerdos, para que se lleve a buenos términos esto y que no se politice, porque el problema está con las fracciones y con los grupos antagonistas y de oposición. Así que no lo le ven este, ¿cómo es la frase que anda ahora? El cochupo. El ¿sí? cochupo. Le ven el cochupo. El moche. Ajá, a estas cuestiones. Bueno, pues toda la vida se ha utilizado, toda la vida, pues en la política siempre entran a ver no a quién sirven, sino a ver qué se llevan. Eso lo tenemos claro, ¿eh? Así es. Pero, y además, bueno, pues ni modo, si así está la situación, pero sí necesitamos un cambio total en la estructura del municipio, de la ciudad, porque recordemos que la ciudad de Chihuahua siempre llamó la atención por una ciudad limpia, sí. Y aparte de eso, bueno, no estaba tan grande y sí teníamos una ciudad con bastante luz.
actualmente, bueno, pues por el mismo crecimiento ya no tenemos las mismas circunstancias. Entonces hay que tratar de empujarlo, pero pues hay que apoyar de la manera que sea, ¿verdad? Sí. Si por ejemplo hay quienes dicen, no, pues que no lo necesitamos, que necesitamos mejor otras cosas, bueno, pues que den las soluciones, no nomás es criticar por criticar, ¿verdad? No, cuando hay que criticar algo, bueno, pues lo criticamos y con mucho gusto, pero definitivamente de que la luz se requiere. Ahora han mencionado mucho pues que en el recibo de la luz de la Comisión Federal de Electricidad viene un apartado que dice DAP, Derecho de Alumbrado Público, que tengo entendido que este DAP va a la presidencia municipal directamente. Bueno, pues de cualquier manera yo creo que como sea tenemos que tener mejores servicios en la ciudad. Sí, y creo que son tiempos en que socialmente la reacción debe de ser a favor de las obras. Ajá. ¿Sí? Porque pues todos somos beneficiados. Sí, definitivamente. Se combate la delincuencia de alguna u otra forma. Sí, o claro, sea, definitivamente. No quiere decir que ya no va a haber asaltos ni robos, pero es inhibidor. Sí. O sea, el que esté iluminada una calle inhibe. Recordemos que los malandros, los delincuentes, pues se esconden a través de las sombras de la noche. Definitivamente, ¿no? Entonces, donde no hay luz hay mucho más problemas de delincuencia. Así es, por ese lado, ¿no? Por otro lado, bueno, pues también en los accidentes pueden bajar, porque al tener una calle iluminada, pues bueno, pues nosotros vamos viendo por dónde estamos transitando, en fin. Son muchas cosas que nos benefician. Son muchísimas cosas las que nos benefician. Y hay que apoyar, bueno, de la manera como se haga, pero que tengamos un mejor alumbrado público. Vamos a platicar con Mario Vázquez, ya hicimos una cita con él, nos dijo que nos iba a recibir. Excelente. Con mucho gusto, para platicar más a fondo de cómo está esto del alumbrado público para toda la ciudad. Porque todavía se habla así como dije, la luz mercurial hace tiempo que pasó, pero pues sigue llamándose así porque no ha habido un cambio. Exactamente. Hace mucho que no escuchaba exactamente la luz mercurial. ¿Se acuerda cuando tenía que encender según la temperatura y no sé qué tantas cosas? Bueno. Sí, bueno, ahorita como se mencionó. Bueno, pues bueno, esperamos que esto siga adelante. Así es. Y ojalá tengamos una ciudad con mucha luz. Quiero agradecerle al señor Yayo López Guevara, que dice que qué gusto que estemos de regreso. Le agradezco mucho. Don Francisco Flores Aguirre, el otro día platiqué con él y lo invité al programa y está superpuesto. Pancho, y te echo un telefonada. Pancho Flores ahorita Aguirre. anda en Lago Colina. Sí. Lo vi hace unos días y estaba ahí le corriendo los gatos que anidaron en su lancha. Y sí, se fue al Lago Colina, Pancho. Pues ahorita nos está viendo mi querido Pancho. Un saludo, mi Pancho. Un saludo, Pancho, y ahí te echo un fonazo para que nos vengas a platicar de tus experiencias, que siempre son enriquecedoras. Doña Lupita Bernal también nos está viendo. Preciosa, un beso. Bueno, ahora con esto de que hay funcionarios que ya nomás porque agarran un puestecito ya se sienten los dueños, ¿verdad? Y me llama la atención, ya que por lo general no me gusta este tipo de noticias, pero sí hay que recalcarlo, ¿verdad? Porque hay un tipo que se llama Francisco Lozano que trae su carro del año, un Malibu 2019, pero sin placas. ¿De dónde es funcionario él? ¿No le había escuchado? No, pues ni yo hasta ahora lo estoy viendo, ¿verdad? Dice que tiene un mercado. Se nos faltaron algunas hojas, se nos perdieron, donde traía toda la información, y pues de modo, ¿no? Pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí, no se vale, hombre, llegan a un puestecito, el que sea, y de repente ya pues, se acabó todo. ¿No será del municipio de Cuauhtémoc? Ya ve que ahora el estilo es allá, ¿verdad? Traer su carro de chocolate para que salga el presidente a defender. Bueno, de allá, recordemos que allá en muy bien,
Muy bien, por eso me gusta tener ayudantes, porque luego se resuelven problemas. Hay que estar atentos. Muy bien, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. No, este, ya sabes. Ya por ahí hay un aumento. Un saludo chamba a la maestra Alma Soria, este, un abrazo. Está bueno. Por ahí es el encargado de las transmisiones en vivo del gobernador Javier Corral Jurado. Oh, y luego todavía de comunicación social de gobierno del estado, este, es el que se encarga de la imagen del gobernador. Sí. Y trae un automóvil del año sin placas, y luego Malibú. ¿Sabe el costo que tiene un automóvil Malibú? Sí, claro. ¿Más de $500,000? Sí, claro, ahí, o sea, lo están mencionando. Y como funcionario, pues no sé su sueldo cómo andará, o sea. Bueno, yo conozco a Paco, ha estado con nosotros en el programa, y bueno, pues siempre ha sido muy chambeador. Sin embargo, bueno, se me hace muy raro que, pues él ha sido inclusive hasta diputado, se me hace muy raro que ande presumiendo su carro sin placa. No le va a pasar nada. Habrá que preguntarle, porque no sé sea de esas situaciones, y nosotros tenemos acá también de cizañosos. Ah, sí, pero sale uno sin placas. En el carro que sea. Déjeme termino. Sí. Recuerde que años pasados algunas agencias automotrices le entregaban el vehículo a uno sin las placas y le daban un documento que era el que lo amparaba que ellos hacían el trámite, o le daban la alternativa a uno de ir a hacer el propio trámite a Vialidad. No vaya a ser que sea uno de este tipo caso. Pues ojalá sea eso, pero de cualquier manera debe traerse. Yo recuerdo que les dan un permiso que se ponía en el medallón, del lado del copiloto en el entonces medallón. Entonces ya decía, bueno, pues sí traigo ahí, están en trámite. Actualmente las agencias no están entregando los muebles. Se supone que ya lo entregan con placas y con seguro. Sí, placas y seguro. Si no, no sale de ahí siendo del año, porque si no tienen ya problemas. Pues habrá que indagar. Me llamó mucho la atención porque hablaron a Noticias al Día para comentarnos sobre esto. Oye, y hasta me mandaron fotos a Noticias al Día sobre el automóvil. Bueno, pues lo estamos comentando para aquellas personas que se molestaron en hablar a Noticias al Día. Bueno, pues lo estamos comentando, estamos diciendo el nombre del señor, porque también lo averiguamos, ¿verdad? De quién se trataba, y bueno, pues ya servidos. Pues sí, pero de todos modos no hay que quitar el dedo renglón, porque bien lo dice usted, miren, no es de ahorita de esta administración. O sea, no. El problema de la pérdida de la credibilidad hacia los políticos es precisamente porque el político, cuando anda en campaña, muestra una forma de ser humano, sensible, y una vez que se sientan en la silla, son todo lo contrario. ¿De quién está hablando? No, en general. Estoy hablando. Me hace conocido. No, de ninguna manera. Esto ha pasado todas las administraciones. Nombres. Todas las administraciones, don Héctor. Y de todos los partidos. Y de todos los partidos. Y de todos lados. De todos los partidos. Ahora, no voy a generalizar. No voy a generalizar. O sea, claro, sí, definitivamente. Hay políticos que son conscientes, pero son los menos. Entonces ellos se pierden entre la muchedumbre de estos corruptos que tristemente, cuando han llegado al gobierno, cuando llegaron al poder, pues entonces ya se sienten todos poderosos, se sirven con la cuchara grande, y aquellos que están realmente desquitando su sueldo y trabajando como lo dijeron, para y por el pueblo, pues lamentablemente esos no alcanzan a figurar. Al contrario, antes se estilaba de que si había un político que trabajaba para y por el pueblo, buscaban la manera de erradicarlo porque era una molestia, era un estorbo. Entonces, caray, no me acuerdo yo. En todas las administraciones ha habido gente como esa. Entonces no hay que quitar el dedo al renglón, hay que hacer una indagación, una
una el derecho de réplica, yo creo que aquí cabe muy bien. Ah, claro. De que él pueda decir, bueno, pues fueron mis ahorros. Sí. Entré a una tanda de esas que había antes de los automóviles que va pagando la mensualidad. Bueno, ese no es el problema, el carro no es el problema. No trae placas. Sí, que no trae placas. No trae placas. Ese es el problema por el cual nos hablaron a Noticias al Día para informarnos, y como digo, nos mandaron unas fotos, nos mandaron unas fotos del automóvil, y entonces nos encargaron mucho porque parece ser que conocen también algunas gentes al Paco, y bueno, quién sabe si será para de alguna manera, porque no nomás me lo mandaron a mí, ya venían un correo y venían más copias a otros medios de comunicación, pero a mí me hablaron personalmente por teléfono y me dijeron, ahí les enviamos un mail con las fotos. Me estoy dando cuenta que no figuro entre sus contactos de correo. No, bueno, puros cuates. Sí, y aquí yo, eso sí, atendiéndole el changarro. Okay. Bueno, pero hay que darlo de alta. No, pues es que es de los de adentro, hombre, por favor, pues es el mismo correo. Ay, Ramón. Yo aquí sigo tomando mi café en la taza que me obsequiaron de Expo Mi Celebración, quinceañeras y novias. No, yo con mis amigos revolucionarios, porque más o menos por esas épocas andamos. Pues déjeme le comento, don Héctor, voy a aprovechar el que Cocoa Pastelería, Cocoa Pastelería y Taller Repostero va a estar en Expo Mi Celebración, que se va a realizar el 19 de mayo ahí en un club deportivo por la calle California y Periférico de la Juventud, el día 19 de mayo, domingo, en el Britannia. Ahí va a estar Cocoa Pastelería y Taller Repostero en el primer stand en Expo Mi Celebración, y me obsequiaron esta taza. ¿Qué fecha es? 19 de mayo. El 19 de mayo, bueno, pues por ahí estaremos pendientes para ir a ver Cocoa Pastelería. Pues dicen que están buenos, ¿verdad? Va a tener va a tener ahí degustación de diferentes pasteles. Sí, va a haber coñaquito, ¿no? No, es pastelería. Ah, bueno, le podemos decir, es más, nos está mirando en este momento, que le haga un pastel irlandés. Así como el café. Café irlandés, pero ese tiene whisky. Con coñaquito. No, el irlandés viene con whisky. Bueno, sí, que le haga un irlandés. Está bien, perfecto. Ya dijo. Bueno, no, no, o sea. Ahorita, ¿qué más tenemos, don Héctor? Está el tianguis turístico en Acapulco, y qué bueno que ya está otra vez el tianguis turístico allá en el puerto de Acapulco, porque se suspendió por algunos problemas de inseguridad que había. Parece ser que solucionó todo y está teniendo mucho éxito el tianguis turístico. Y lo menciono porque pues Chihuahua en este tianguis obtuvo 3 premios en México Desconocido, ¿eh? Bueno, todos sabemos que, por ejemplo, uno de los premios fue para las Barrancas del Cobre, que pues no son desconocidas, pero pues están como patrimonio de la humanidad. Y la otra fue la mejor experiencia local, una experiencia de Ramón, y el mejor museo del país, el Centro Cultural Paquimé en Culturas del Norte. Ese Centro Cultural Paquimé que está allá por no Casas Grandes, no, es de veras, es asombroso que tengamos este tipo de museos y que ni siquiera los de aquí nos vayamos a disfrutar de todas esas. Por ejemplo, Barrancas del Cobre, pues sí hemos ido y hemos estado por ahí, pero realmente es algo muy hermoso, hay una razón. Aquí nosotros en Chihuahua sí tenemos muchas zonas turísticas, sí, pero tristemente el gremio turístico está dividido. La Secretaría de Turismo trae ahí una serie de grupos en donde ni ellos logran aterrizar, entonces la difusión se queda estancada. Entonces, fuera de lo que es las Barrancas del Cobre o el lago de Arareco, ya no se le ha dado difusión como antes lo que era la Gran Visión. Así es. Ya no se le ha dado difusión. Y eso se pierde. O sea, si no se qué da una continuidad. Lo que está diciendo. Si no se le da una continuidad a la difusión, la gente lo va a olvidar. Sí. Entonces,
tenemos la ruta del Sotol, tenemos el área de Paquimé, el cañón de Namurache, el cañón de Namurache, tenemos los campos menonitas. O sea, hay una diversidad de cultura, pero que tristemente, don Héctor, los gobiernos, porque tampoco voy a decir que es los gobiernos es cierto, tienen sus propios intereses. Entonces a ellos no les interesa esta parte, ¿sí? Cuando la derrama económica, específicamente, y sería bueno tener aquí de invitados a gente del Chepe, el Chepe ha sobrevivido gracias al turismo europeo, estadounidense y canadiense. Es correcto. Gracias a ellos, el Chepe no ha desaparecido. Entonces, no es posible que los alemanes conozcan más de nuestra cultura que nosotros, que somos nativos del estado. Así es. Entonces, porque es un paseo precioso. Definitivo. ¿No? Yendo de aquí hasta Los Mochis, que es donde pernocte, es un paseo asombroso. Yo recuerdo que don Adolfo López Mateos fue el que promovió e hizo el entonces Chihuahua al Pacífico, por eso se llama Chepe. Pues ya lo privatizaron, le dejaron a Chepe. Chepe, ¿verdad? Sin embargo, pues sí vale la pena un recorrido de eso. Anteriormente, como bien dice, bueno, pues lo utilizaban inclusive la gente para trasladarse de un poblado a otro poblado, ¿no? Y actualmente, bueno, pues nada más bien lo dice, ¿verdad? Turistas extranjeros los que lo están visitando. Pues ni hablar. Y mire, aquí está comentando la maestra Soria que con los precios del Chepe, pues queda fuera al alcance del público local. Efectivamente, maestra, los costos del Chepe pues se han elevado mucho. Te contesto, Pancho. Ahí por favor pongan atención. Se han elevado, se han disparado y que para nosotros en dólares pues es incosteable. Tiene razón, maestra. Pero si las autoridades le invierten, si las autoridades se preocupan porque haya más difusión y al tener más demanda, entonces la ley de la oferta y la demanda se aplica y los costos empiezan a bajar. Así es. Entonces, tenemos en la línea, a ver si lo podemos escuchar, a don Pancho Flores Aguirre. Adelante, Pancho. ¿Me traes el micro 5? Sí, adelante. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, bien, Pancho, adelante, a ver si nos podemos escuchar. Aquí ya vamos a ponerle un micrófono. Sí. Sí, claro, adelante, Pancho. Ahorita, mira, vamos a poner un micrófono para que te escuche toda la gente. Pero póngale batería. Pues nos dijeron que estabas pescando y que nos ibas a invitar con el otro Pancho. Y que nos ibas a invitar a alguno de los del producto de tu pesca, Pancho. Pescando charales en el jardín. Muy bien, Pancho. Vamos a nombrar todo y se va a acabar el problema. Así no, pero no es tan simple, es toda una estructura. Sí, claro. Es toda una estructura, fíjate. Sí, se escucha bien. Por ejemplo, cuando estamos diciendo de que con la luz se va a acabar todo, qué curioso, es un concepto tan importante que las sombras son parte de uno, fíjate nomás. Por ejemplo, cuando hay una canción muy antigua, digo, Santino, que dice sombras nada más. No es esa. Me voy por el camino de la noche, dejando que me alumbren las estrellas. Me voy por el camino de la noche porque las sombras son mis compañeras. Muy bien, Pancho. O sea, el filósofo de la calle. La sombra no es necesariamente símbolo del mal. Fíjate que no. Pero la oscuridad de la que hablábamos, que en algunas colonias pues sí afecta, Pancho. Sí, pero fíjate que antes, Héctor, a mí me tocó ir a prender en las esquinas de la calle una lamparita de aceite
con un cerillo, fíjate. Sí, yo todavía no nacía, pero sí me han platicado, Pancho. Sí, mira, entonces, por ejemplo, ahí pasaba conmigo y decía el sereno: señor, las 8 de la noche, váyase, mocoso cabrón, a dormir. Y nos íbamos a dormir. El sereno, hace mucho que no escuchamos sobre el sereno, sí es cierto, Pancho. ¿Te acuerdas? Sí, que pasaba por las calles y gritando. Oiga, don Pancho, a mí se me hace que ya me lo malo influenció ahí Federico, hombre. Ya le hizo daño estar yendo tan temprano con Federico. Claro. Un saludo afectuoso a don Federico. Sí, oiga, es que, mire, de verdad, en serio, Héctor. Sí. La oscuridad es parte de uno. Sí, señor. O sea, no necesariamente es símbolo del mal, Héctor. No necesariamente. No, entonces mucha gente maneja ese concepto como si la oscuridad fuera el símbolo de los maleantes. No, fíjate que no. Bueno, en algunas partes sí, Pancho, en algunas partes sí. La oscuridad, bueno, pues lógicamente, inclusive la requerimos, ¿verdad? Pero en algunas partes sí, sí, es problemas graves. Oye, pero fíjate que aún así, por ejemplo, lo que yo quiero decir es esto. Cuando quieren generalizar para decir que la oscuridad es la causa de todos los males, por eso hay que, sí, que gastar 1,000,000,000 de pesos. Ay, sí, no, fíjate, o sea, bueno, no confundan, no es la única solución. Mira, ¿tú crees que un trabajador que va y jala todo el día, sí, y le pagan 100 pesos? Sí, señor. Cuando deben de pagarle un salario sindérico a él y a sus hijos. Sí, ¿qué señor le queda más que ir a robar al del frente? Uh-huh. O sea, el salario es una cosa muy importante para que es parte de también es parte, sí, de lo que estamos hablando en los pocos emolumentos a la mayor parte de la gente. Tienes razón, Pancho. Mira, Pancho, entonces, Pancho, sí, ¿cuándo puedes venir aquí con nosotros al programa? Nos gustaría mucho platicar contigo el próximo miércoles. ¿Cómo la ves? Puesto contigo. Okay, aquí te esperamos, Pancho. Te mandamos un abrazo. ¿Mandé? Dios los bendiga siempre. Dios gracias. Los bendiga siempre. Igualmente, Pancho, gracias. Un abrazo. El próximo miércoles. Y gracias por hablar, gracias. Pancho. Ahí estamos, ¿eh? Hecho. Y gracias. Bye. Estaba, o sea, confundiendo con Pancho, el del bastón. ¿Sí sabe cuál? El del bastón de ahí de vecino de don Marco Antonio de ahí de Radiorama. Ah, sí. Pancho Álvarez. Pancho Álvarez. Ah, son totalmente. Totalmente diferente. No. Pancho es un ropero. Sí. Es un ropero malhumorado. Un saludo también a mi amigo Pancho. Que es el que le digo que lo que acabo no de sabe ver. Enojar. Lo acabo de ver y estaba renegando porque estaba ahí con su lanchita. Entonces era el otro, sí, Pancho. Sí. Entonces digo, pues, ¿qué pasó, Pancho? Ajá. Hay una anécdota con este Pancho Álvarez. Sí. Que el día que vino Andrés Manuel aquí a la Plaza Mayor, al Ángel. Sí, así es. Pues llegó Pancho, muy, ya ve, con su estilo gallardo, ajá, con el bastón. Sí. Y que no lo dejan entrar al área de la ignominia. Ajá. Donde están los medios de comunicación. ¿No lo dejaron entrar? Sí. Que porque no estaba en el listado. Entonces le dice, oye, pues espérame, a mí me mandaron a cubrir por parte de la empresa. Pues no estás. Y luego, a ver, espérame, ¿y esa lista quién la hizo? Dijo Pancho, yo estaba presente en ese momento. Sí. Entonces, no, pues que a través del grupo de WhatsApp. ¿Pero cuál grupo de WhatsApp? ¿Sí? O sea, en todo caso, Pancho les dijo, pues yo vengo como empresa. Así es, ¿no? Como... Bueno, se ha puesto una molestada. Sí, me imagino. Una molestada. De por sí, Pancho, que... tiene eso. No, pero es un cerillo, ¿eh? Es, ajá, un cerillo. Y un saludo a mi querido Pancho, un saludo. Y le doy la razón. Le doy la razón porque esa mentalidad que aplicaron quienes manejaron la comunicación social de la visita del presidente, pues en vez de haber tenido apertura hacia la cobertura, pues estuvieron muy, muy, muy cerrados de cabeza, ¿eh? Así es. Entonces, pero bueno, disculpe que me haya salido el tema, pero... No, está bien, y hay que mencionarlo, porque al final de cuentas vemos que hay mucha gente en comunicación social que no está haciendo su chamba como debe ser. Yo no sé por qué lo celan tanto. Y donde me lo ponga, ¿eh? Porque también he visto que a nivel de diputados, cada diputado traía su personal de comunicación social, y ahí se contradicen en cuanto a las notas. Yo siento que
deben de salir, los comunicados deben de salir directamente de la oficina del Congreso del Estado. Es correcto. ¿Sí? Y no que cada diputado ande soltando a conveniencia y a discreción sus votos. No, no nada más los diputados, sino las mismas dependencias. Exacto. ¿Verdad? Todas las dependencias deben ser mandar sus comunicados para que trasciendan por medio de comunicación social, precisamente. Sí, exacto. Y no se está haciendo, eso es correcto. No se está haciendo de ese modo. Bueno, pues aquí está un consejo de Ramón Esparza. Ojalá le hagan. Es una opinión. Es una simple opinión de la forma en que yo veo las cosas. Así es. Bueno, también se ha hecho mucho revuelo con el memorándum que envió Andrés Manuel López Obrador para derogar la ley de educación, la mal llamada, como ellos dicen, la mal llamada reforma educativa. ¿Qué caray? Bueno, pues sí, hay que pensar bien quién está asesorando, porque con un simple memorándum no se puede hacer eso. Hemos platicado con algunos juristas y gente que está inmersa en esto, y pues dice, pues no, realmente no se puede con un memorando. Si con nomás mírame y no me toques, acabó con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, con el aeropuerto, el Naim se llama, ¿verdad? Que pues es una obra que está haciendo muchísima falta y que iba a trasladarnos a otro, ¿cómo le podríamos? En otros lugares. Santa Lucía. No, Santa Lucía realmente pues es una base aérea, es una idea que trae desde un principio, pero jamás podrá sustituir tres aeropuertos a uno solo, por razones de logística nada más, ¿no? Por razones obvias no puede ser. Sin embargo, bueno, así lo hizo, así pretende quitar la reforma de Peña Nieto. Sin embargo, regresar a cómo se manejaba el magisterio, pues sería muy peligroso. Y puede ser que es lo que se esté tramando, pues ya regresó la mamá del Chucky, ¿cómo se llama? El Bester, entonces lo estén manejando todo eso, lo cual pues no sería congruente, ¿verdad? Pero en ese tema con relación al Bester, déjenme decirle que hay muchos actores que están en desacuerdo, ¿eh? Sí, claro, totalmente en desacuerdo. Bueno, se menciona, no hay nada todavía. Exacto. Se menciona. Exacto. Mire, el Bester no tuvo impacto, por ahí se tomó unas fotografías con este nuevo partido de creación, sí. Redes sociales progresistas. Así es. Que manejan, para mi gusto, una doble imagen. Ajá. Porque tienen como fondo la imagen de Andrés Manuel en sus redes sociales progresistas. Así es. Pero por otro lado, le dan apertura a Elba Ester. Ajá. Diciendo qué mensaje. O sea, regresamos a lo mismo. Exactamente. Entonces, no tuvo más trascendencia porque la gente ya vio que esta señora es una manipuladora. Esta señora, en sus discursos dice: vengo por lo mío. Lo que sí está diciendo usted, don Héctor, con relación a la cuestión del memorándum, yo no lo leí, pero entiendo que cuando se trata de derogar, pues se tiene que mandar una iniciativa. Claro, a las cámaras y de ahí para su revisión. Claro, pero tomemos en cuenta algo, ¿verdad? ¿Qué pasó con la CENTE, que es la única que no está conforme con esto? ¿A cuántos maestros representa la Coordinadora Nacional de Trabajo? Es que desde que se instituyó ha sido puras broncas con ellas. Y él dijo, Andrés Manuel dijo, vamos a acabar con los problemas de la coordinadora, y hasta la fecha va a derogar una reforma nomás para darle gusto a unos cuantos. ¿A cuántos representa la coordinadora? ¿A cuántos maestros representa? No tengo la más remota idea. No representa ni al 15% de los maestros, de acuerdo. Tengo, pero hacen desde que yo los conozco siempre están en pelea, nunca están dando clases. Todos esos alumnos de los maestros, si se les puede llamar de alguna forma, de la coordinadora, bueno, pues ¿qué es lo que está pasando?
Sin embargo, los del CENTE, los del Sindicato Nacional de Trabajadores, no los hemos visto en condiciones que estén ni inconformes ni nada, porque recordemos que antes de la reforma había aviadores, por ejemplo, les decían, está asignado a tal lado y dos o tres plazas, y se heredaban las plazas, y pues no se concursaban, ¿verdad? Hace unas semanas sí. Me tocó ver un grupo de maestros precisamente que son afiliados al uh-huh. CENTE, y este grupo de maestros sí están en desacuerdo de cómo se han manejado sí. los representantes del CENTE. Por uh-huh. ejemplo, aquí localmente uh-huh. pues este líder Alejandro. No, el que está actualmente. Ah, okay. Ahorita me recuerdo. Sí. Bueno, el punto es, por ejemplo, cuando van ellos y manifiestan el antepalacio y que están prácticamente una semana aquí porque no se les había liberado el pago. Bueno, es ya cosa que ya tenía varios meses ellos, sí, varios meses. Y que se aventaban la pelotita tanto el secretario de Hacienda como el gobernador y el secretario de Gobernación, uh-huh. donde el pago iba a ser a cuentagotas. Uh-huh. Bueno, me tocó platicar con algún grupo de ellos y yo les hice el cuestionamiento a nivel nacional cómo veían ellos el CENTE. Sí. Ellos estaban quejando precisamente en las formas sobre la reforma educativa, uh-huh. donde resulta que ellos tenían mucho más trabajo después de horario que en la aplicación de sus clases, uh-huh. porque se volvió la burocracia de la tramitología de documentos. Entonces, uh-huh. si tenemos que hacer reporte de todo, tenemos que hacer evaluaciones, uh-huh. entonces, y que ellos estaban percibiendo prácticamente lo mismo y tenían que cumplir sobre eso. Ahora, los exámenes de oposición que llegaron a tener, y lo vivimos aquí, lo llegamos a comentar, si mal no recuerdo, de personas que concursaron para examen de oposición, lograron la plaza, y a la hora que van por su plaza resulta que esa plaza no existía porque ya fue adjudicada uh-huh. de una manera arbitraria. Como anteriormente. Entonces, sí hay una serie de cosas que en el caso de el CENTE, en la administración de Enrique Peña Nieto, uh-huh. se prestó precisamente para que se hiciera todo esto. Ahora, si nos vamos más para atrás, uh-huh. aquí, ¿por qué a Elba Ester la están acusando de asesina? Y le voy a poner un caso, uh-huh. salvo meterme en riesgos. ¿Ya olvidaron el asesinato de la maestra Marisela aquí? Uh-huh. Esta una maestra que estaba denunciando desvíos hacia un proveedor de seguros, ¿sí? Sí, lo recuerdo. ¿Sí? Entonces, esta maestra levantó la voz y por haber levantado la voz la asesinaron. Uh-huh. Entonces, ¿qué hizo Elba Ester? Elba Ester acalló esas voces, movió las piezas para que ya no hubiera a quién investigar. Solamente uh-huh. a uno se metió a la cárcel, y ese que se metió a la cárcel es el representante de los seguros. Entonces, pero no se metió a quien hizo los acuerdos, los convenios y demás. Uh-huh. Entonces, le puedo seguir mencionando qué es lo que está pasando en el caso del CENTE y la CENTE. Sí tenemos que analizar qué es lo que la gente persigue, qué es lo que la gente grita, uh-huh. y qué es lo que el CENTE está callando, ¿sí? Entonces, eso a mí sí me gusta observarlo muy bien, analizarlo. Puede ser, y además con justa razón. Sin embargo, recordemos, y lo repito, desde que se instituyó la coordinadora, hasta la fecha, nunca hemos visto que los de la coordinadora siempre están inconformes con algo. Siempre. En el sureste. Y siempre sí. se sale. Sí, en el sureste. En el sureste. Donde estén, porque por aquí no se ve la coordinadora, por aquí se ve el sindicato. El primero de mayo va a haber la coordinadora. Sí. Por ahí tengo de buena mano el dato. Bueno, pues a ver qué es lo que pasa, pero definitivamente no es, desde que yo sé que existe la coordinadora, todo ha sido. Aquí estuvo con nosotros un maestro ya hace algún tiempo precisamente defendiendo la coordinadora y platicamos al respecto y de alguna manera
decía, no, es que allá están robando el dinero, y nosotros teníamos datos fidedignos y se los mostramos de lo que estaban agarrando algunos líderes de la CENTE, de la coordinadora, aquí están, y se los demostramos. Ah, caray, yo no tenía conocimiento. Todos los líderes, todo, todos los líderes siempre se sirven con la cuchara. Así es, definitivamente. Puede ser que ya se nos está terminando el tiempo. Así es. Ramón. Nada más le dijeron, estaba hablando yo sobre el memorándum, ¿verdad? Y entonces escuché algunas cosas. Por ejemplo, Ricardo Murray dice, hay que modificar leyes injustas. Depende de a quién le parezcan injustas y a quién no. Que se deben de modificar así, pero no con un memorándum. No con un memorándum, porque esto está demostrando que Andrés Manuel, el presidente de muchos mexicanos, pues está haciéndole caso a eso. No está pudiendo con el problema, porque es un problema grande la coordinadora. Voy a tratar No, aquí no. Es en el sureste del asunto. Así es. Voy a tratar de investigar, de tener contacto con el jefe de asesores del secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Uh-huh. Voy a tratar de tener contacto con él para ver si él me puede decir qué seguimiento y qué trato se le va a dar a esto. Uh-huh. Porque sí, efectivamente, pues una cosa es el CENTE y otra cosa es la CENTE. Totalmente. Entonces, vamos a ver a dónde va a terminar esto del memo. Muy bien. Bueno, pues son las notas que tenemos ahora. Tenemos un programa enseguida. Sí, sí, a través de Red Producciones, de Red Producción, o Red TV, como quiera mencionarlo. Uh-huh. Pues acompáñenos con Isaac El Rumple. El Rumple. Un programa muy bueno. Pues les agradecemos que hayan estado con nosotros. Nos vemos por aquí el próximo miércoles. Ya se comprometió el rector de la Universidad de Aldama, Francisco Flores Arguirre, a estar con nosotros. Si él se me confundí. Dije, ya Andrés Manuel ya abrió una universidad en Aldama. Bueno, qué bueno que regresó, don Héctor. Está bueno. Les agradecemos mucho y nos vemos por aquí el próximo miércoles. Como dijo don Juan Subía, si Dios no dispone otra cosa, y por favor, cuídense mucho. Así es.